Porque en el único programa de la televisión argentina que de manera diaria y cotidiana toca con tanta responsabilidad el tema de la ufología, sobre todo, te vamos a demostrar cómo podemos estar en presencia del comienzo de una guerra intergaláctica. Es fuerte. Estás diciendo algo muy fuerte. ¿Está chequeado? Está chequeado. Atención con estas imágenes. Juanca, que es uno de los 324 integrantes del departamento de ufología, es muy temprano. Primero hay que comunicarse, sí. O sea, aparte es más. ¿Por no qué está, no? Primero, igual no? Lo que sí es, estaban en el medio, por supuesto, del transporte aéreo, lo cual podría haber generado que algún avión, no sé, choque con esta, mirá con esta luz. Pero sí hay que ver si estaba tripulado o no. Estás matando una tripulación desconocida. Trataron comunicarse. Trataron de comunicarse, no recibieron respuesta. Nada de mentira, nada de mentira. Le arrojaron, ¿y vieron como en la película Guerra de la Independencia? Día de la Independencia, que tiran y pegan como en ese campo protector. Sí. Los que estaban campo así. Campo magnético. Un campo magnético, que después con un virus lograron cortarlo. Me está llegando no te cree nada. De Miguel, que es parte del departamento de ufología desde muy temprano, que él estaba en Rumania y dice que generó conmoción en la población que se guardaron adentro de sus casas toda la noche. Es más, Miguel fue el que trajo este caso. Claro, Miguel, argentino en Rumania, sí, ¿no? Sí. Miguel Popescu. Miguelescu. No, es Miguel Popescu. Miguelescu, claro. Es amigo de Popescu. Papá. Trajo esta información. Sí, ahí la chequeamos. Todavía sigue ahí. Están entre nosotros, chicos, ¿eh? Están entre nosotros. Van a tener que empezar a creer.